La artesanía paraguaya, en todas sus variantes, es una de las más ponderadas en todo el mundo, gozando de gran popularidad por su variedad, calidad y originalidad. Sello Nacional ya te ha mostrado cómo se fabrican y elaboran gran cantidad de ellas, visitando a varios artesanos. Hoy, en este nuevo especial de artesanía que vamos a entregarles, vamos a ocuparnos de tres de ellas, una que ya ha trascendido fronteras y nos ha representado dignamente en varios eventos y exposiciones mundiales, la Filigrana. La otra, no tan conocida por todos, pero riquísima en calidad, belleza y originalidad, denominada Punto Esmirna, que se realiza con una aguja especial cuya fabricación también es realizada por el artesano y que también vamos a conocer su proceso. Por último, unas guampas artesanales de extraordinaria belleza con incrustaciones especiales de bronce, proceso que también vamos a conocer. Visitamos a don Arnaldo Núñez en Luque, a Celso Limensa en el barrio Ciudad Nueva de Asunción y a Quintín Velázquez en Lambaré. Acompáñanos en este recorrido por los talleres de estos grandes artesanos paraguayos. Bueno, en esta fría mañana de julio estamos acá en el domicilio de don Arnaldo Núñez, uno de los más antiguos artesanos, si no uno de los primeros artesanos, más bien artistas, yo le llamaría, que trabaja la filigrana. Hoy vamos a conocer cómo se realiza esta filigrana y contanos, don Arnaldo, ¿cuándo empezaste a trabajar en filigrana? Yo prácticamente me enamoré de la collera de la filigrana. Yo tenía un tío materno y mi madre me dio a él, porque tenía otro más o menos un primo un poquito menor de mí, yo le pedía y cuidaba. Y él tenía un taller, una de las primeras joyerías de Luque, que sí, nunca se me hizo llamar Joyería Rosario, que era el de mi tío. Y, ¿De qué año estamos hablando? Y este por lo menos del 47 de la Revolución, por ahí. Y de ahí yo, por ejemplo, empecé prácticamente. Y después ahí yo vine a practicar una joyería del Valle, que es el más antiguo de Luque, que es donde trabajamos más. Y ahí fue que yo empecé a... Lo primero yo hacía estos anillos de este, que es el anillo de 7 ramales. Ese empecé a hacer. Y ahí en la joyería del Valle se hacía la filigrana. Y ahí esto... Lo primero que vos hacías en cuanto a joyas era el 7 este ramales. Sí. El que se conoce como anillo de 7 ramales. Sí, inclusive una música, la galopera. Sí, sí, sí. Habla del anillo de 7 ramales. Zarcillos de 3 pendientes, anillo 7 ramales y el rosario de coral. Bueno, aprendí, ya sabías esto. Entonces yo atendía, ahí está el 90% de lo que trabaja filigranero. Y yo atendía cómo se hacía. Yo eso a mí nadie me enseñó, entonces yo ahí aprendí. Y después yo me iba a mi mesa, que teníamos una mesa cada uno donde trabajábamos. Y ahí yo ahí practicaba. Me iba a mirar a uno de mis compañeros y así yo aprendí. Y así me enamoré de la filigrana, mejor dicho, y por lo menos una vocación, porque si vamos a trabajar con la filigrana de 15, 20 horas por día, no vas a comer nada. Y yo le agradezco a Dios que me dio esta profesión. Porque yo tengo 7 hijos, de los cuales tengo oculista, cirujana, abogado, educadora, contador, de todo, y todo por este trabajo. Ellos no necesitaron trabajar. No necesitaron trabajar, Dios gracias, ellos así. Porque yo, por ejemplo, me crié en una miseria, una pobreza extrema. Pero gracias a Dios que no adquirí ningún mal vicio, mejor dicho, porque a esa altura yo podía ser un niño de la calle, porque yo me criaba, los 15 años me iba descalzo a la escuela. Bueno, estamos hablando en el primer paso de lo que es nuestra construcción o fabricación de la filigrana, ¿no? Sí, señor, ahora empezamos a derretir, después vamos a tirar el lingote, vamos a tirar hilo, para que se pueda para hacer hilo de filigrana. Primero el paso es derretir el metal. Y después de acá va a salir el lingote. Y para salir el lingote tengo que derramar en este.
Este es un polo que se llama Bora, que se le pone para que se derrita el metal. ¿Cómo se llama el polo? Boral. Boral. Acá se dice. Vos lo que haces es piezas que ya no usas, las derretí de vuelta, ¿verdad? Sí. De vuelta como materia prima. Sí, acá ya improvisa. Bueno, así que ahí vamos a... Listo, ahí yo voy a hacer el lingote. El lingote ciertamente es una porción más grande de metal, plata en este caso. Sí, que es de la que nosotros vamos a obtener nuestros hilos, ¿verdad? Sí, y siempre se hace el lingote más grande. Ajá. Y este se le saca porque con este se compone la lámina porque es duro. Entonces con este tengo que sacarle todo para poder laminar y tirar ya. Bueno, este ya está el lingote. Ahí voy a marcar el peso. 10 gramos y medio tiene este. 10 gramos y medio. Perfecto. Este bueno. Lingote, que es lo que está explicando aquí don Arnaldo, es justamente vamos a reducir este lingote a esta cantidad de hilo, en el grosor de un cabello humano. Y ese es el proceso que ahora, una vez que obtuvimos esto con la fundición, ¿verdad?, de un material reciclado, plata reciclada, ahora vamos a pasar a las prensas respectivas que van a ir de a poco afinando esta materia prima para convertirla... Reduciendo a hilo. Reduciéndolo a hilo. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a empezar a hacer allá. Varias personalidades nacionales e internacionales del ámbito religioso, cultural, político y televisivo son poseedores de varias de sus obras. Por citar algunos, el rey Juan Carlos de España, el presentador de televisión Don Francisco, quien incluso grabó un programa con él en su taller. Y uno que más honor y privilegio le provoca a Don Arnaldo, el Papa Juan Pablo II, hoy santo, quien poseía dos enormes obras de filigrana fabricados por él. Otra de las personas bastante conocidas que vino a visitarte también con programas de televisión, uno de ellos, Don Francisco, el conocido Don Francisco. Sí, ahí está, tiene usted la prueba. Sí. Como aquí la gente que hizo la prueba me remite, está con la foto. Así es. ¿Y qué específicamente, qué le fabricaste a él? ¿Qué trabajo? No, nada, ahí por ejemplo, no, nada nos pidió. Estuve yo haciendo nomás así el rellenado de la filigrana y él atendía, estoy firmado. En un momento dado, él se sentó y trató de hacer. Cuando le salió y dice, no, este yo no voy a hacer. Yo ya traté de hacer en una oportunidad, por eso hoy no te voy a molestar con eso. Es difícil, no es fácil. Difícil. Uno mirando parece que es fácil, pero... Es cuestión de práctica. Tiene mucha práctica. Es cuestión de práctica y de paciencia. Bueno, hablando de práctica, ¿qué es lo que vamos a fabricar hoy? ¿Qué pieza, qué joya vamos a fabricar hoy? Y hoy vamos a fabricar una mariposa. ¿Una mariposa? Sí, señor. Ajá. ¿El tamaño más o menos? Y más o menos... ¿No tenés aquí una muestra? Sí, acá ya, acá le damos. Este va a ser el tamaño. Este va a ser la réplica, eso vamos a hacer. Perfecto. Bueno, entonces, ¿te parece si arrancamos, verdad? Sí, señor. Y le mostramos a la gente. Vamos a empezar a fabricar, a elaborar esta joya de filigrana. Una joya bastante linda. Es un prendedor, ¿verdad? Uno sí, lo puede, una mariposa. Tiene un prendedor y puede utilizarlo de cualquier manera. Sí, como medalla. Sí, vamos a pasar entonces al taller. Vamos a empezar a fabricar entonces para ustedes esta mariposa de filigrana. Este bloque es presentado por Óptica Carrón, de Estela y Miguel Acosta Imas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer entonces, don Arnaldo, es este nuestro lingote, que es el que... Vamos a reducir a hilo. Fundido allá, ¿verdad? Sí. Vamos a reducir a hilo en esta máquina que se llama ¿cómo? Laminadora. Esta es una laminadora, entonces. Sí, que empieza a laminarse acá. Bueno, vamos a empezar entonces a laminar, a convertir el hilo
nuestra... Ahí vas a ir saliendo, ¿viste? Vamos a ir repitiendo el proceso, ¿verdad? Sí. Sí, y 10 centímetros. Sí, habíamos empezado nosotros con 3 centímetros. Sí, 4 por menos. Ya tiene cerca de 10. Sí. Ya está esto más largo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer ahora entonces es, hay que calentar esto. Sí, hay que calentar. Nosotros le decimos como recocer, ¿entendés? Ahí le vuelvo rojo para que se destemple. Porque este más o menos se vuelve acerado, pues, a la estirada, así se vuelve duro. Ah, entonces hay que ablandar ahora para poder seguir estirando. Ahí se ve el rojo, lo. A simple vista lo se ve. Y este, para que se enfríe más pronto, yo le pongo acá, encima de esto. ¿Verdad? Te pasa ahí. Así. Entonces, prácticamente le absorbe el calor y se va a. Para que se más pronto se enfríe. Tenemos. Nuestra pieza. Sí. Ya. Con 9 centímetros. 9 centímetros. Bueno, esta ya la recalentaste. Sí. ¿Ya? Ya se sometió a calor nuevamente y está más blanda. Para poder tirar otra de vuelta. A nuestra llama. Ahí se va estirando. Y ahora otra llama. Y se va a alargar más. Ahora vamos a calentar, vamos a medir ahora cuánto sale. De ese 9 centímetros, en la segunda vez ya está saliendo. 17 centímetros. Y ahora vamos a calentar otra vez. 17 centímetros. Y se vuelve a calentar, lo contrario. Vamos a ver cuánto tenemos ahora de longitud. Aproximado por lo menos. 50 centímetros. Ya tenemos medio metro. Sí. De nuestra tira de plata. Era que arrancamos con un lingote. ¿De 3? De 3 o 4 centímetros. Y después. Ya tiene medio metro y vamos a seguir estirando. Vamos a seguir calentando primero para que el metal se ablande. Más maleable. Recalentado de vuelta nuestra materia prima, esta plata que derretimos en lingote que les decíamos, que ya tiene medio metro de longitud. Yo tenía 4 centímetros. Tenía 4 centímetros cuando iniciamos, ya tiene medio metro. Y vamos a seguir afinando, pero voy a apartarme yo, voy a dejarte trabajar tranquilo, don Arnaldo, para que vos vayas haciendo este proceso así, sin que yo te esté interrogando aquí. Entonces, la gente vaya observando también, sí. De mejor manera, cómo lo vas a hacer.
ya nuestro hilo, ya podemos llamarle hilo a esta altura, ¿verdad? Ya tiene, de aquello que ustedes recordaban de 3 o 4 centímetros que tenía nuestro pequeño lingote, ya tiene a estas alturas 3 metros. 3 metros de longitud, ¿verdad? Y esto hay que seguir afinando todavía aún. Sí, sí, señor. Ahora, antes de seguir ese trabajo, explicaros, esto que tenés acá es una trefiladora, ¿no es cierto? Sí, esto es una trefiladora de diamantes, ¿entendés? De diamantes. Es que no cede el agujero. Claro, que no cede el agujero significa que ese agujero no se agranda. No se agranda, sí. Y este sí es una hilera de que tiene el acero guidia. Y este se agranda. Ahí tiene todito el agujero, ¿entendés? Pero este se agranda con el uso. Cada uno de estos orificios que tiene acá tiene su medida. Sí. Pero estos orificios se agrandan con el uso. Va pasando el hilo. No así con estas tres filadoras punta de diamante que son las que realmente soportan. Ahí está el tren. No varía. Correcto. Bueno, vamos a seguir con este trabajo. Sí, sí, vamos a seguir reduciendo. Afinando todavía más nuestro hilo hasta llegar al grosor de un cabello. Humano, sí. Paso es el trenzado. Vamos, el trenzado, vamos a unir un hilo, vamos a hacer dos hilos, uno de estos. De este solo hilo que teníamos, unimos las dos puntas y vamos a hacer un trenzado de ambos, ¿verdad? Sí, convertir en un solo hilo. En un solo hilo se convierte esto. Y después vamos a laminar para que salga, para poder usar la afinidad. Esto para ir ejemplificando un poco, nosotros lo que estamos haciendo es, vamos a construir esta mariposa, ¿verdad? Lo que estamos fabricando ahora es el hilo que vamos a utilizar en esta parte interior, que es la parte donde se utilizan los hilos más finos, ¿verdad? Y para eso es lo que estamos haciendo esto que don Arnaldo está en el proceso que se llama trenzado. Sí, esto es así. Y ahí se empieza a trenzar. Se unieron las dos puntas y se empieza a dar vuelta. Pero ahora queda un lomo. Queda como un solo hilo. Este al unir, a formar como una piola, que al rellenar sale estos dibujos. Claro. O de lo contrario va a salir una pieza lisa. Tenemos terminado el ensamblado, la elaboración, por llamarlo de alguna manera, de nuestra mariposa. Ya tenemos hecho en un principio el armaje, sí, que es un hilo un poco más grueso. Formal. Y ya hicimos después el relleno con la filigrana. Fino, la filigrana, ¿verdad? Y ya está todo elaborado. Sí, ahora vamos a limpiar.
Bueno, el proceso siguiente es limpiar, ¿no es cierto? Sí, señor, que para el último paso. Ya lo sumergimos en un ácido previamente. En un ácido y con el ahora vamos a empezar un cepillo. ¿Verdad? Con jabón. Con jabón. Sí. Aquí tenemos nuestra joya terminada. Esta es la muestra que elegimos para fabricar para ustedes en el programa de hoy. Y bueno, ya tenemos lista la mariposa. Si uno quiere el prendedor, el material utilizado como prendedor, para usarlo de esa manera, o se puede usar también de otra forma. Sí, sí. Se le puede poner una argollita acá, esto se puede usar como una medalla. ¿Como una medalla? No, como una medalla. El uso ya depende de cada cliente, de cada persona. Bueno, don Orlando, te agradezco muchísimo. No, al contrario. Por enseñarnos, por mostrarnos esta técnica que estás haciendo, nos contaste hace casi 60 años. Así que es un trabajo que, según también nos decías en alguna oportunidad, un trabajo que ya no mucha gente lo está haciendo. Mm. Bueno, perfectamente, don Orlando, te agradezco mucho. Al contrario. Vamos a dejar de tocar, vamos a colocar esto ya en su lugar definitivo. Entonces, sí, señor. Del armario, y vamos a esperar que lo vendan. Desde Luque, nos trasladamos ahora hasta nuestra ciudad capital, al barrio Ciudad Nueva, donde se encuentra la casa taller de don Celso Limenza, quien junto a uno de sus hijos nos dará a conocer una novedosa artesanía, el punto Smirna. Vamos a mostrarles de qué se trata, con qué aguja especial se realiza el trabajo, cómo se fabrica esa aguja y, por supuesto, el paso a paso de cómo se realiza esta novedosa artesanía que incluso ya se está enseñando en varios colegios e instituciones del país. Bueno, desde la ciudad de Luque venimos hasta nuestra capital, precisamente al barrio Ciudad Nueva. Me acompaña ahora mismo Celso Limenza y su hijo Rolando Limenza. Vamos a conocer con ellos una artesanía muy especial, algo que nos tocó la oportunidad de poder conocer y, bueno, evaluar un poquito con él en aquella oportunidad de la Expo MIPYMES de la Unión Industrial Paraguaya. Hoy lo estamos visitando aquí en su taller y quiero que nos empieces a contar, Celso, cómo te iniciaste en esta obra, en esta artesanía. Gracias a los docentes de aquella época, aprendí en la escuela. Arte elemental, decíamos antes, ajá, ahora trabajo y tecnología. Aprendí, como me decía el profesor de aquella época, que hasta hoy lo agradezco, ¿verdad? Algún día vas a vivir el arte, aprender, y tal cual, vivo del arte, mis nietos, mis hijos se educaron con esto. No es fácil vivir del arte en nuestro medio, pero se sobrevive. Bueno, hablando sobre la aguja, sí, ¿verdad? Esta es la aguja con la que se hace o se realiza el punto Smirna, ¿verdad? Y bueno, no es una aguja común, para nada. No es una aguja que se puede comprar en algún supermercado o qué sé yo, en algún lugar. No, así que no es industrial. Sí, esta la fabricás vos. Antiguamente la aguja era de madera. Se hacía de cobre, de bronce, y ya por los precios muy elevados de esos materiales, por ejemplo, la madera tenés que adaptarle, es más complicado para hacer, ¿verdad? Entonces se usa la chapa común. Tiene pequeñas partículas de acero. Es esta chapa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacer? Necesitamos un molde. Hay distintos tamaños de aguja, entonces. Sí, distintos tamaños, dos tamaños. Ahora vamos a hacer el tamaño más grande para tener en lana, para tener en panamina, ¿verdad? Sí. Necesitamos entonces un molde, ¿verdad? Esto, el molde puede ser de cartón, puede ser de cualquier otro material, ¿verdad? Va a ir el corte, ¿verdad? Y después otra cosa también que es muy interesante para los chicos. Yo no estoy en contra de la tecnología, ¿verdad? Pero que sea equilibrado, ¿verdad?
Porque la mente totalmente desocupada tiene nuestra juventud. ¿Viste ese golpe que hace así? La escupeza ya, pues. Entonces ese golpe que hace así para que se deslice. Para que la lana corra con facilidad, pulir adentro también para que le salga la rebarba. Seguimos fabricando la aguja primero, en este caso, de nuestro punto esmina. Y bueno, vamos a seguir contándonos, Celso, el trabajo que está haciendo en este momento, nombre, si me recordás. Rolando. Entonces, si vas relatándonos nuevamente lo que él está haciendo. Sí, en este momento, por ejemplo, él está limando. Una vez que ya esté en perfectas condiciones la lima, le va a pasar una lija para pulir, en una palabra, ¿verdad? Entonces, va a lijar y luego bien hueco, bien grande el hueco para que pueda pasar la lana fácilmente, ¿verdad? Se tiene que pulir bien para no cortar. Aclaramos que siempre estamos trabajando la punta de la aguja. Sí, es lo más delicado y lo más esencial, mira. La parte más delicadita. Ahora ya va puliendo para que pueda traspasar por la tela sin drama, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces están viendo ustedes cómo queda la aguja terminada, ¿verdad? Y ahora vamos a conocer cómo se realiza el punto Esmirna. Eso mismo. Bueno, para empezar nuestro punto Esmirna tenemos que lógicamente primero enhebrar nuestra aguja, ¿no es cierto, Celso? Claro. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bien, para enhebrar nuestra aguja necesitamos un hilo fino, ¿verdad? Porque la lana es gruesa, para penetrar en el orificio de la aguja perdemos tiempo. Entonces, un pedazo de hilo fino. Vamos a enhebrar la espalda de la aguja, del otro lado la parte abierta. Primero, de la espalda en el orificio del resorte. Damos la vuelta. Del lado opuesto, del lado abierto, pasamos directo en la punta. Ahí pasa fácil la lana, ¿verdad? Sacamos y luego recorremos para atrás para que la lana encaje dentro del tubo de la aguja. Es como si fuera la bobina de la máquina, ¿verdad? Está enhebrada nuestra aguja, ¿verdad? Bien. Bueno, recordemos que vamos a hacer la insignia de Cerro Porteño. Sí. Cerro Porteño en este caso, ¿verdad? Y vamos a trabajar primero con los lados. Sí. La parte de los colores azules de esta insignia. Vamos a empezar a introducir hasta el anillo protector. Levantamos lo necesario, ¿verdad? Y vamos introduciendo en cada hueco, pero atajando con la otra mano abajo, ¿verdad? Y abajo. Así, en cada hueco. En cada hueco. Sí. Y vos lo vas atajando. Lo vas atajando acá, ¿verdad? La lana vas atajando, sí, con tu mano abajo. Ahí, así, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si vamos a volver para este lado, giramos la aguja. La abertura es siempre para frente, ¿verdad? Ajá, eso empezamos. Hasta la abertura rellenar. Siempre tiene que estar orientada hacia donde uno quiere, hacia donde la costura va avanzando, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, vamos a volver acá, giramos otra vez la aguja, ¿verdad? Pero no olvide que tiene que ir atajando abajo, ¿verdad? Sí. Y hay que decirlo también, Celso, la puntada que ya se ha dado, no, esa ya la olvidamos. Ya olvidamos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, vamos a volver acá. Estos que no salió bien, estos encima, no se hagan ni un drama, ¿verdad? Vamos a pasar nomás encima otra vez, ¿verdad? Así.
las franjas de la insignia, ¿verdad? Sí. Lógico, falta hacer toda la parte interior todavía, falta hacer la parte exterior de la insignia, que vamos a ponerle rojo, blanco y azul. Correcto. ¿Te parece? Va a tener una bandera paraguaya de fondo, sí, ¿verdad? Y de borde unos flequillos. Bueno, muy bien. ¿Puedes mostrarnos? El punto Esmirna ya sabemos cómo es. Sí. Mostrarnos cómo van a quedar los flecos, uh-huh, ¿verdad? Para que, bueno, la gente que nos sigue, que nos está mirando, sepa cómo hacerlo, ¿verdad? Y después mostramos cómo quedaría ya el trabajo terminado. Correcto. Entonces vamos a ponerle los flecos mientras tanto. Muy bien. Estos flecos. Sí. Dijimos al principio, bueno, son 5 de cada color, pero eso ya lo había dicho Celso también acá. Eso ya depende de la gente, de lo que quiera utilizarlo. Lo hicimos, les mostramos ya cómo es el punto Esmirna. Eso mismo. Claro. Eso se hace de esta manera que nosotros lo estuvimos mostrando aquí en el programa. Y por supuesto, ese punto Esmirna va a continuar. Falta hacer todo lo del centro, falta hacer todo lo demás, como les decía. Ya les mostramos cómo hacer los flecos, ¿verdad? Entonces quiero en este momento mostrarles cómo va a ser este trabajo terminado. Terminado. Celso. Muy bien. Lo tenemos eso acá, ¿verdad? Sí, tenemos ahí. Lo tenemos acá precisamente, ¿verdad? Y se los muestro. Este ya es el trabajo terminado que quiero dárselo a Celso para que él les explique perfectamente de cómo, o sea, de qué consta este trabajo, ¿verdad? Tiene una superficie así muy... parece una pana suave. Sí, parece, ¿verdad? Una pana. Un tapete, una pana suavecita, ¿verdad? Sí. Es algo muy lindo de tener. Si no fuese por lo que dicen las letras de la insignia, esto podría ser usado a cualquiera, a ambos lados. Ambos lados, claro. Bueno, te dejo eso que vos le explicas a la gente entonces. Muy bien. Nuestro trabajo terminado de hoy, sí, cómo queda y las terminaciones que tiene que tener. Muy bien. Una vez que terminemos el fleco, el trabajo terminado queda en esta forma, ¿verdad? Ahora bien, si uno quiere utilizar como un cuadro, digamos, ¿verdad? Almidonamos, endurecemos y esto queda todo duro y queda un enfeite, un adorno muy bueno para la pared, ¿verdad? Si uno quiere utilizar así en esta forma nomás, ¿verdad? Sea para un tapete, un adorno para el auto o un portavasos para la oficina, el escritorio, para no suponer los muebles. Una mesa, porque también, lógico. Gracias, Celso, de verdad te agradezco muchísimo y quisiera, sin antes despedirnos, preguntarte si alguien que está viendo el programa, algún director de colegio, alguien que está frente a alguna fundación que quiere contratar tu servicio para que vos vayas y enseñes esta técnica a la gente, sí, a la gente a quien ellos quieren, ¿dónde pueden ubicarte, Celso? Y ya tenemos ya sea la línea personal o la línea activo, que es 73 la personal, 198-741. La TIGO es 0981-895032. Y la línea baja, 021-212-653. Acompañen a estos artesanos. Compren sus obras. Ellos están exponiendo siempre en las plazas, en todos estos eventos donde se está vendiendo artesanía. El punto Esmirna es otro de los productos o los artículos que tenemos a disposición para adornar nuestras casas, enseñar a nuestros niños cómo hacerlo. O por qué no hacerlo, almohadones, almohadas para ellos. Para lo que usted quiera, pero hay que apoyar a nuestros artesanos, hay que comprar su trabajo para que este arte, esta artesanía, no desaparezca en nuestro país. Muchísimas un gracias. Un placer ha sido, Samudio. Gracias, un gusto. Vamos a conocer dos de los objetos artesanales nuestros que son más que utilizados todos los días por nosotros los paraguayos. Estamos hablando de la guampa con su respectiva bombilla, parte de nuestro tereré tradicional.
Llegamos aquí hasta la casa de Don Quintín, uno de los artesanos que fabrican seguramente que una de las guampas y bombillas más lindas de nuestro país. Don Quintín. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te visitamos con sello nacional de nuestro programa de artesanías, donde queremos conocer contigo cómo se fabrican las guampas y las bombillas. ¿Puede ser? Adelante, por favor. Bueno, permiso. Dale. Permiso, Don Quintín. Bueno, ya aquí en tu taller, Don Quintín, donde estamos rodeados ya de trabajos tuyos y de materia prima, no está de más decir que hay mucha gente que hace también guampas de madera, ¿no es cierto? Sí, sí. Vos lo haces de cuernos de vaca. Y trabajo con cuernos de animal vacuno y de búfalo. Perfecto. Bueno, en este caso vamos a utilizar, vamos a hacer una guampa de este color. Es de buey. Algo que va a quedar relativamente bastante lindo. ¿Cuál es el proceso que sigue, Don Quintín, para empezar a fabricar nuestra guampa? Y es elegir la guampa, qué tamaño, el color. ¿Lo vamos a cortar entonces ahora? Sí. Bueno, haremos el corte. Perfecto. Y después es para emparejar. Primero hay que verlo, que se pare bien. En sí, y bueno, emparejar todo. Cada vez más fino. Otra medida, que es el más fino de todo. Más fino de todo. Posterior a este proceso que ya conocimos hasta ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Y se debe lavar con lavandina. Vamos a curar entonces nuestra guampa. Sí, esto va directo a la lavandina. Se deja reposar unos 20 minutos, pero ahora podemos hacerlo un poco más rápido. Que va con un cepillo para sacarle cualquier impureza. Una vez que está así limpio, se elige una madera. Y madera, puede ser madera de pino, de cedro. Esto ya está la madera como para ser sellado y luego. Excelente. Bueno, va el proceso de decorado de metal. Bueno, y repasando un poco lo que se hizo es con lavandina diluida levemente con agua, se limpió, se lavó perfectamente, se curó esta guampa. Sí. Y lo que se hizo después, con un pequeño pedazo de madera, se fabricó una pieza redonda que es la que se introdujo aquí en este lugar y es lo que ya hace de fondo de nuestra guampa. Bueno, estamos acá en el pequeño, ya en la mesada, donde vamos a hacer la parte de colocación de los detalles de bronce a nuestra guampa. Estoy aquí al lado de Don Quintín. Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a elegir una chapa. Correcto. Lo cual va, le marca la medida en sí. Es lo que va a hacer. Generalmente yo casi no uso centímetros porque para poder trabajarlo. Para poder que el metal se adapte a la guampa en sí. Cortarle un poco la punta, ¿no? Es una pequeña inclinación por la guampa en sí que tiene. Que para limpiar el metal en sí. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos ahora? ¿Esto es una varilla? Ahora es una varilla de soldadura autógena. Este ya está. Esto, una vez lijado, emparejado arriba, abajo, se elige para la base. Una tijera corta metal. Esta es la parte de soldadura en sí, pero esto ya va con plata.
Sí. La rebarba. Una vez lijado ya, ¿no? O sea, el proceso de limpieza con ácido, que ácido nítrico rebajado. Una vez que está soldado esto, se ajusta. Ahora tenemos que pegar esta pieza de bronce ya por la guampana, ¿cierto? Con la masilla, sí. Ya terminamos. La parte de... La base. La base en sí. Esto pasa a la parte de lijado, un pequeño retoque de lija y luego ya el pulido. Es agujerearlo para poder poner la terminación. Esta es la guampa más clara, que ya tiene todos sus detalles, sus terminaciones de bronce, con el brillo que tiene que tener característico del bronce y por supuesto también una argolla de bronce. Lo que faltaría, como dice Don Quintín, para completar nuestra guampa es fabricar ahora en este momento nuestra bombilla, ¿no es cierto, Don Quintín? Ahora pasaríamos a eso. Bueno, para nuestra bombilla es elegir el molde del tamaño que va a ir. Y se marca. Bueno, y la pieza ya realizada o ya con, perforada, con todo, ¿no es cierto? Las perforaciones que tiene que ir. Bueno, esto se hizo con el taladro. De acá va directo al lijado y al pulido. Tengo en mis manos el objeto que hoy fabricamos, que es esta hermosa guampa con su bombilla, todo con incrustaciones de bronce. ¿Y cuánta historia, Don Quintín, detrás de los miles de objetos que ya fabricaste hasta ahora? Y mucho, ya llevo 30 años en esto. Ya he recorrido todo el país, he recorrido casi todo Sudamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, haciendo exposiciones. Y he participado en concursos, inclusive concursos de la UNESCO. Uh-huh. Tengo 2 premios de la UNESCO por mi trabajo. Excelente. Y también he viajado por España y he estado casi 5 años por España vendiendo mis productos. Uh-huh. Y casi toda la artesanía paraguaya. Uh-huh. Y a la vez recorrer también Portugal. ¿Cuántos años hace que te dedicas a fabricar este tipo de objetos? 30 años. Don Quintín, más que lo único que me resta decir, otro producto paraguayo a quien le ponemos nuestro sello nacional. Don Quintín, dejo aquí nuestra guampa, la que fabricamos hoy, y te agradezco muchísimo por recibirnos. Gracias. Hemos aprendido muchísimo contigo. Gracias a ustedes, cuando guste. Así es. Hasta otro programa de Sello Nacional. Acudamos a las muestras y exposiciones artesanales a apoyar a nuestros artesanos con la adquisición de sus productos y decoremos con orgullo nuestros hogares con ellos. Eso será sin dudas nuestro mejor apoyo a las presentes y futuras generaciones de artesanos que, así como lo hicieron nuestros entrevistados de hoy, puedan educar a sus hijos realizando artesanía de primera calidad. Productos genuinamente paraguayos a los que damos nuestro sello nacional, nuestra marca en lo que hacemos.